la oficina de madre. Hay un modo de abrir las cámaras donde nos tiene. Tienes que entrar en ella. Debería de haber una palanca en algún sitio. Acciónala y abrirás todas nuestras celdas. Atención. Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Todos los deberes familiares se suspenderán hasta que aparezca. Lo que madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida, voy a tener que cambiar y ser fuerte, como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por Eleanor cambia mientras Delta se acerca. En su sueño, menciona haber presenciado momentos de su viaje hasta aquí. Empieza a resistirse al condicionamiento moral. El vínculo de Eleanor con Delta la está convirtiendo de la hija del pueblo a una niña rebelde otra vez, cuya voz no reconozco. Peor aún, sospecho que Eleanor está directamente relacionada con su regreso. Temo que, para separarlos, tenga que tomar medidas que no podré perdonarme. Madre dice que mi enfermedad es una bendición encubierta. Me recuerda constantemente que nací solo para promover sus ideales. Y ahora intenta convencerme de que empiece a recombinarme con el mismo cóctel que volvió loco al doctor Alexander. Cree que mi enfermedad me hace inmune al daño. La superficie es mi única esperanza de libertad. Pero madre cogió al único que conocía de arriba y lo asesinó ante mis ojos. Padre, ojalá pudiera encontrar la forma de recuperarlo. Oh!
aquí, pequeña mocosa. Ven aquí. Padre, atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Tú me has salvado de eso. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Estoy en cuarentena, pero madre desconoce el alcance de mi conexión con las nuevas Little Sisters. No solo empatizo con ellas, puedo controlarlas directamente. Ahora son mis manos y mis ojos. Mejor aún, hemos encontrado el cuerpo de padre y tenemos una muestra genética. Las niñas ocultan las muestras en esas muñecas que solíamos hacer. Es cuestión de tiempo que encuentre la forma de manipular una de esas vitacámaras para encontrar su firma genética. Y entonces... ¡qué ganas tengo de ver la cara de madre! Las otras sisters proceden de mí, padre. Las siento creciendo en Rapture. Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre, gracias a mí. Thank you.
padre tenía razón en algo. No he dejado de observarte, padre. Estudiaba cómo tratabas a los demás. Y ahora sé quién soy. Después de todo lo que me ha hecho madre, estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol. Cuando rescataste a mis nuevas sisters, las sentí a todas. Y eso me dio esperanza por primera vez en años. Lo conseguimos. Padre ha vuelto. Delante de las narices de madre. He contactado con una mujer llamada Tenenbaum a través de mis hermanas. Hemos liberado su mente dentro de ese traje para despertar al hombre de dentro del monstruo. Todas las creencias de madre están corrompidas. Y si no me equivoco con padre, creerá en la huida. Eleanor, es hora de que aceptes tu deber para con el pueblo. Cuando despiertes, lo entenderás. ¡No! ¡Aléjate de mí! Ahora haré lo mismo por las demás. Empezando por esta. Lo logramos, padre. Pronto llegaré. Estos trajes siempre me recordaban a ti, padre. Supongo que aún te recuerdo con armadura. Pero ahora me toca luchar por ti. Toma este plásmido. Úsalo para que acuda a combatir a tu lado. Convoca a la Big Sister para que luche a tu lado. Aviso, nada dura eternamente. Thank you.
puedes oírme. Me has robado la obra de mi vida y con ella a mi única hija. Pero Rapture es hogar de monstruos. El mundo no es para nosotros. Esta noche seremos enterrados juntos, como una familia. ¡Oh, Dios! Va a condenar este edificio a la fosa, a millas de profundidad. ¡Tenemos que encontrar a Sinclair! ¡Arriba, padre! ¡Rápido! Por esta ventana se ve el bote salvavidas de Sinclair, padre. Es nuestra única vía de escape. Por lo que sé de Sinclair, nunca lo abandonaría. Sí, Delta. ¿Qué pasa con Sinclair? El hombre que quería vender el paraíso. ¿Dónde está? Alarma. Se ha activado el cierre de seguridad. Todas las puertas quedarán bloqueadas hasta nuevo aviso. Esta instalación se encuentra sobre una fosa abisal delta. La familia ha activado cargas retardadas en los cimientos. Rendíos antes de que detonen o acabaréis en el fondo del abismo. Madre ha cerrado todo Perséfone, incluido el acceso al bote salvavidas. Podemos... a su propia gente. En pie y a luchar con la familia Rato. ¡No te metas, cacho de latón! ¿Enemigos en el camino? ¡Ya no! ¡Quítalos de en medio con la mente!
Debemos sacarte de Rapture, padre. Es el único modo de salvarte. Sinclair ha encontrado la horma de su zapato. Esta vez no ha logrado escurrirse, pero al menos no ha acabado ante un pelotón. Lamb ha demostrado que cuenta con el apoyo del pueblo aquí abajo. Así que lo más prudente será esperar un tiempo a ver cómo se desarrollan las cosas. Dice que me permitirá mantener mi pequeño feudo mientras me comprometa a ayudarla con las sesiones de terapia. Por mí, perfecto. A esos cabrones les vendrá bien un poco de rehabilitación. ¡Mierda! Inicio de secuencia de admisión. ¿No reconoces a Sinclair, Delta? Ahora es lo que tú deberías haber sido. Un serie alfa final, dispuesto a morir por la familia. Como anterior propietario de Perséfone, es el candidato ideal para meterte entre rejas. Madre controla a Sinclair, padre. Y él tiene la llave maestra. ¡A por él! Chico, tengo a Lan metida en la cabeza. No puedo evitarlo. No veas qué pelea, solo para hablar. Me han dejado la lengua para sacarme los putos códigos torturándome. Quiere que te impida irte. Lo siento. La encarnación misma de la desesperación. Aquí estamos, aislados del mundo exterior, suspendidos sobre un abismo
y sin esperanza alguna de escapar. ¿Y cuál es nuestro crimen? ¿Ryan no acepta disidencias en su preciosa Rapture? Espero que el lugar entero se desplome sobre su cabeza. Eleanor, sé que puedes oírme. Estoy en el bote salvavidas de Sinclair. Delta no puede llegar hasta mí, pero tú sí. No necesitas morir con él. Nosotras volveremos juntas a la superficie si entras y aceptas tu deber. Recuerda, Eleanor, mami te quiere. Ah, sí. Madre, me está poniendo a prueba. Un último juego. Por suerte, ahora soy la principal experta en saltarme sus reglas. He tomado una decisión, padre. Y si es necesario, moriré por ella. Ready?